Dios les bendiga. Aquí estamos sin filtros. Good morning. God bless you. Olvidé mi, voy a ir a traer el cover que me pongo sobre la cabeza. El tema es, entramos ya a la última parte, el día terrible y grande de Jehová. The great day of Jehová. Ya regreso, porque se me olvidó el cover. Just a moment. Dios les bendiga. Yo espero que usted esté bien. I hope you are good. Vamos a ver la última parte. Se lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. La santa palabra del Señor dice así. En el libro de Isaías 2:13. Vendrá contra los cedros del Líbano alto, erguidos contra todas las encinas de Basán. Vendrá contra todas las montañas y contra todas las colinas elevadas. Bendito sea el nombre del Señor. Así me lo voy a dejar. Vendrá contra toda torre alta y contra todo muro fortificado. Esta escritura nos muestra que el juicio de Dios vendrá contra toda gloria de los hombres. Los montes serán aplanados, los edificios altos caerán. Escuchemos que está en plural. No es que solo un edificio caerá, sino que caerán muchos edificios. Las embarcaciones hundirán, todo el orgullo de los hombres terminará. La única esperanza de salvación la tenemos hoy. Si no la aprovecha, no sabemos si tendrá otra. Toda soberbia de los hombres terminará y no habrá quien se considera grande en el día de Jehová. Ni más grande ni más inteligente, porque lo mismo que le va a pasar al necio, le pasará al más inteligente. El profeta Isaías lo dice así: la altivez del hombre será postrada, la soberbia del ser humano será humillada. Solo Jehová será enaltecido aquel día y los ídolos desaparecerán por completo. Isaías 2:17, verso 18. Muchas cosas desaparecerán por completo. Los ídolos desaparecerán. Los idólatras, los que adoran ídolos, no tendrán a quien adorar. Entonces, todos sabrán que existe un solo Dios a quien se debe adorar. Todos los ídolos quedarán en el polvo de la tierra. El día viene cuando el hombre maldicerá a todos sus ídolos y los arrojarán por tierra y correrán a esconderse cuando vean que la presencia del Dios del cielo, de los cielos, lo está persiguiendo. Aquel día los hombres arrojarán a los topos, a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que habían hecho para adorarlos, a fin de meterse en las grietas de las rocas y en las hendiduras de las peñas, a causa de la temible presencia de Jehová y del esplendor de su majestad. Cuando Jehová se levante para hacer temblar la tierra, dejad de confiar en el hombre cuyo aliento está en su nariz. Pues, ¿qué valor tiene? Isaías 2, capítulo 2, versos 20 y 22. Viene el día en que los pecadores desearán esconderse de Jehová de los ejércitos, pero no encontrarán dónde esconderse y entonces tendrá que enfrentar a quien tanto ofendieron. Hoy en día, hombre, la mujer, ofende de una manera terrible a Dios y nada le sucede. Pero viene el gran día en que dice que hasta van a maldecir aquellas cosas en quien ellos tanto confiaron. Ídolo no solamente es una estatua, no solamente es una estampilla, también hay ídolos invisibles que no se ven. Muchos adoran al dios mamón, al dios del dinero, al dios del libertinaje. Y no necesariamente tiene que estar ese demonio plasmado o grabado en una estatua, en una imagen. Basta con que lo amen en el corazón.
basta que esté allí sembrado en la mente de la persona. Dice, Juan el apóstol vio cuando estos juicios cayeron a la tierra, cuando estos juicios llegaron a la tierra, y se quedó sorprendido de ver tales cosas. Y oí a otro del altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 16, 7. Juan oyó a los salvados que decían, tus juicios son verdaderos y justos. Si usted lo cree, haga hoy para con usted. Si usted lo cree hoy, para que usted no esté en esta tierra cuando todo eso acontezca. Si usted no lo cree bien, puede seguir igual. Los juicios los verá y no habrá quien lo impida. Porque hoy en día, hablar estas cosas de parte del Señor, porque están en la Biblia, mis hermanos, algunos dicen, no, eso no, todavía no es. Eso tiene que pasar 500 años, dicen. Y no estoy hablando de las personas que están fuera de la iglesia, porque si ellos hablan de esa manera, a ellos yo no les digo nada. Sí les puedo hablar con la Biblia, pero que esté dentro de la iglesia y que esté diciendo que tienen que pasar 1000 años, 2000 años, para que esto suceda, eso me da a entender a mí que esa persona no estudia Biblia, que va a la iglesia solo por ir, que va allá para estar sentado, que va allá porque no, ya dejó la vida del mundo donde andaba en los teatros y discotecas, donde andaba en las cosas de este mundo, pero que está en la iglesia y no quiere desempolvar su Biblia, porque la Biblia la sacan muchas veces. Solo el día domingo sacan la Biblia. De ahí y los otros días de la semana, la Biblia es un libro desconocido. Pero el televisor no es desconocido. El celular no es desconocido. La Biblia sí. Cuando tenemos que nutrirnos mucho de la Biblia, conocer de la Biblia, para cuando alguien nos viene a hablar a nosotros o alguien se pare en el altar a hablar, nosotros, por medio de la palabra, discernimos qué nos están hablando, qué nos están enseñando, si eso realmente es bíblico, si eso de verdad viene de parte de Dios. Dice, cuando el relato de cómo se desarrollaron estos juicios, todos esos juicios los vamos a encontrar en el libro Apocalipsis. También hay otros libros, aparte del libro Apocalipsis, que están relacionados con el libro de Apocalipsis. Entonces fueron hechos relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios, blasfemaron, se lo voy a tener que buscar porque aquí como que hay una palabra que no está bien, blasfemaron contra Dios, creo que es allí, por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Apocalipsis 16, 18, 21. ¿Por qué le digo que siempre es tan importante tener la Biblia? 18, 21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. 16, 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Contra Dios, mire. Porque su plaga fue sobremanera grande. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día,
Esos desastres naturales que se ven no es comparado a lo que viene. Nosotros hemos estado viendo terremotos por aquí, terremotos por allá, terremotos por diferentes lugares, pero este terremoto que está hablando la Biblia en Apocalipsis es un terremoto como el que todavía no ha sucedido en la tierra. Esta escritura da detalles en forma de cómo estos juicios se llevarán a cabo. La gente posiblemente puede pensar de que esto nunca va a comenzar a acontecer. ¿Por qué? Porque están durmiendo en sus laureles, porque están afianzados en sus fortunas, han puesto toda su fe en su dinero, han puesto toda su fe en lo que ellos pueden hacer, pero no tienen su fe cimentada en el Señor. Así pensaron los antidiluvianos. Ellos no quisieron oír el mensaje de Dios. Nunca pensaron en que lo que Noé decía era cierto, pero el diluvio llegó. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Lo mismo acontecerá en nuestros tiempos. El mensaje se está esparciendo por todo el mundo. Muchos se están salvando, pero muchos no quieren obedecer al mensaje de la palabra de Dios. A todos nos gusta que nos anuncien éxitos, victorias, triunfos, aumentos de salario, una mejor vida, deleites, fiestas, banqueteo, bodas y más. Y estas cosas nos alegran y nos hacen sentir felices y realizados. Felices y realizados, porque la ideología de este tiempo es que si tú tienes ciertos requisitos, tú eres un triunfador, que si tú tienes ciertas cosas, eres una persona de éxito, aunque tu vida emocional esté destruida y tu vida espiritual esté en la podredumbre del pecado. No importa si lo demás, con tal que todo lo demás sea éxito, tú para ellos. Esa es una ideología que hay hoy en día, la ideología del éxito. Pero ese éxito es como una ilusión, porque solamente es cuando la persona está viva, porque si la persona muere y no tiene a Cristo en su corazón, no ha tenido a Cristo en su vida, no ha reconocido a Cristo, ¿hacia dónde va? Dígame, ¿hacia dónde? No me va a decir que va a entrar al cielo, que va a entrar allá a reposar donde están los santos del Señor. No me vaya a decir, cuando he llevado una vida de pecado en este mundo, cuando he llevado una vida donde he blasfemado tanto, donde he dañado muchísimo a los demás. Entonces, ¿de qué sirvió tanto éxito? ¿De qué sirvió tanto triunfo? ¿De qué sirvió tanto dinero? Porque si al cielo se entraran por dinero, por éxito, pues todos los emprendedores, empresarios fueron los primeros en entrar al reino de Dios, pero como dijo Jesucristo, que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, dijo el Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, dice, pero cuando hablamos de dar cuentas o de enfrentar a nuestro Creador, dice que, pues nadie se quiere preparar para enfrentar al Rey de los cielos, pues. Unos se van a presentar ante el Señor para recibir una sentencia eterna y otros para recibir su galardón por haber sido fiel a su llamado. Los juicios no preocupan a los fieles cristianos, porque para los fieles cristianos no hay condenación. Pablo dijo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Usted puede buscar Romanos 8:1, ahí dice que no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Para nosotros los cristianos no hay nada que temer de todos estos juicios que se avecinan,
porque tenemos que estar preparados con el Señor, sea que el Señor venga hoy, mañana, el otro año, aunque yo sé que hoy en día hablar de arrebatamiento, hablar del gran día de Jehová, hablar de los juicios, a las personas les causa risa, están como en el tiempo de Noé. Y lo más triste es cuando esta manera de pensar está erradicada dentro de la iglesia, cuando los predicadores, cuando los pastores, aún aquellos de mayor influencia dentro del cristianismo, no hablan de arrebatamiento, no hablan del día grande, terrible de Jehová, no hablan de los juicios que viene esta tierra. Tienen al pueblo dormido, tienen al pueblo solo hablándole de prosperidad, solo hablándoles de triunfo, solo hablándoles de motivación. Es como que usted vaya allá donde un psicólogo y el psicólogo empieza a hablar con usted y le empieza a dar tips y consejos, y los psicólogos trabajan con técnicas, su psicología, ellos para eso estudiaron. Hoy en día, si sí hay predicadores que lo que están predicando es mucha psicología, muchísima psicología, es mejor que se hubieran ido a abrir una clínica para trabajar de psicólogos, porque si va a hablar de la palabra de Dios, no puede estar hablando parcial, tiene que hablar. Hablar todo, todo lo que la Biblia dice. Si va a hablar amor, está bien, hable de amor, hable de lo que es, de lo que la Biblia habla, pero también hable. Acuérdese que la Biblia cierra con el libro de Apocalipsis, y no me vaya a decir que el libro de Apocalipsis es un libro motivador. Sí le puede motivar, pero para que busque al Señor, ¿me entiende? Pero el Apocalipsis es un libro el menos hablado, y cuando se habla el libro Apocalipsis, tan poquita gente escucha esos mensajes. Cuando yo empecé a hacer aquí videos en mi canal, usted puede buscar, yo hablaba de las plagas, hablaba del Apocalipsis. Cuando yo empecé a hablar del Apocalipsis fue cuando el lupus atacó mi cuerpo. Mi cuerpo se hinchó todo él. Y fue la peor lucha que empecé a llevar cuando empecé a hablar del libro del Apocalipsis. Y usted puede buscar en mi canal de Magaly Membreno en YouTube, puede buscar allí los mensajes del Apocalipsis, donde hablo del Cordero y el rollo de las iglesias y de los siete sellos. Y usted va a ver que esos videos tienen tan poquitas vistas. Y cuando yo lo hablé aquí en Facebook, era igual. Pero si les vienen a hablar que Dios les va a dar un carro, que Dios les va a dar un tremendazo ministerio, que Dios les va a entregar tremendos estadios, que buses, y yo estoy aquí todos los días diciéndole a usted que mándame tu ofrenda, que mándame tu diezmo a este ministerio y que ofrenda aquí, ofrenda allá, que mándame para acá, y yo te estoy diciendo que te estoy anunciando solo que tu vida viene una ráfaga de gloria, pero yo no te hablo de arrepentimiento, yo no te hablo del arrepentimiento del que habló Jesucristo, yo no te hablo de los juicios venideros que vienen a esta tierra, y yo no te hablo de lo que el Señor quiere que se hable aquí. Es que se puede notar y se puede ver, mis hermanos, se puede notar. Si tú ves mensajes del Apocalipsis, tú vas a ver, mis hermanos, que las vistas bajan, y las personas a veces dicen, no queremos malas noticias, que eso nos asusta. ¿Qué tiene que asustar que se hablen estas cosas? Más debería de asustar, permítame, hermano, más debería de asustar perder la vida y llegar a parar a un lugar donde no está la presencia de Dios. ¿Quién? Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta aquí ha sido todo. Gracias por su tiempo. Gracias por todo, mis hermanos. Entonces, hasta aquí voy a culminar. Voy a pasar haciendo otro video por aquí. Hasta aquí ha sido todo porque pues han tocado la puerta y tengo que atender. Dios te bendiga y será hasta la próxima.